Sancionada por unanimidad por el Congreso, la Ley de Salud Mental concita voces a favor y en contra. Se trata de una norma que genera controversias acerca de su implementación. Compartimos el segundo informe de esta semana. La historia de la locura otorgó a lo largo del tiempo distintos lugares en la sociedad a los enfermos mentales. El encierro fue la principal salida a este drama. De alguna manera hemos venido trabajando ya desde hace un tiempo, por un lado tratando de ponerle límite a esto que en algún momento fue, como una especie de depósito de locos, los manicomios, ¿no es cierto? Quizá esa sea una definición. De todas maneras, ponerle un freno a eso me parece fundamental. A fines del año pasado, el Congreso Nacional sancionó una nueva ley de salud mental. La norma establece la necesidad de evitar la internación de los pacientes en neuropsiquiátricos. Desde el punto de vista de los derechos humanos y los derechos humanos relacionados con la salud mental, me parece que es fundamental y es el primer punto que, digamos, atraviesa toda la ley. Esta ley tiene que ver con los derechos de las personas, derechos políticos, sociales, el derecho en sí a que las personas, por padecer una enfermedad psíquica, son capaces, o sea, tienen una parte sana y son capaces de decidir, de tener derechos que los haga sentirse igual al resto de las personas. Empieza definiéndose esta ley en el marco de los derechos humanos. Creo que también recuperar esta palabra que tiene que ver con los derechos humanos también proyecta una construcción diferente de la salud mental, diríamos, para nuestro pueblo, para nuestras mayorías sociales. Invisibles y olvidados para gran parte de la sociedad, se abre el debate acerca de los derechos de los pacientes y las obligaciones del Estado para atender esta problemática. Recordá que podés volver a ver los programas de Agenda Pública visitando el sitio web www.unr.edu.ar. Allí vas a encontrar toda la información universitaria y el resto de las producciones periodísticas. Después de la pausa, seguimos con más información. Segunda parte del informe sobre la nueva ley de salud mental que abrió el debate acerca de los derechos y el lugar social de las personas con enfermedades psíquicas y también sobre el futuro de los neuropsiquiátricos. Aprobada por unanimidad por ambas cámaras, la nueva ley de salud mental considera clave que el proceso de curación del enfermo se realice, de ser posible, fuera del ámbito de internación hospitalaria. La cuestión de la internación como último recurso en caso de que, realmente se demuestre que es necesario una internación para atender ese paciente cuando las instancias anteriores de atención no dieron resultado. Entonces sí, quizás ese paciente pueda ser internado, pero ya no en hospitales monovalentes de atención de la salud mental exclusivamente, sino la atención de esos pacientes en hospitales generales. Hoy la salud se construye y esa construcción no se relega solamente a las instituciones, sino que también hay un juego de ida y vuelta entre la comunidad, las instituciones, los sujetos, las organizaciones. Entonces me parece que desde ese lugar hay otro rol activo y participativo de la vida, diríamos, de un país que de alguna forma antes estaba relegado solamente a los dispositivos institucionales, diríamos. La norma propone reforzar la tarea de centros, casas de convivencia y hospitales de día a fin de reconstruir lazos sociales y familiares mediante un abordaje multidisciplinario. Nosotros venimos con este modelo de casa desde ya hace unos años, desde el año 2007, que hubo gente que fue a Estados Unidos como para averiguar un poco más acerca de los derechos que tienen las personas en estar en espacios y actuar libremente.
en forma voluntaria. Hay un taller literario que tenemos. Bueno, que también hay lunes que hacíamos otras cosas, pero no me acuerdo eso. Los otros lunes que... taller literario, eso, que son, bueno, lectura, eso, que a mí un poco me cuesta eso, pero... Pero nada, pero está bien eso. Bueno, hasta ahora no me tengo que leer. Y eso, y bueno, los miércoles, que hoy miércoles hacemos manualidades, ahí con porcelana fría. Y bueno, y los viernes, digamos, el taller de radio ese que no... Ellos se sienten libres acá, primero, de elegir cuál va a ser la actividad del día. Segundo, de conformar un equipo de trabajo, porque la idea es esa, que trabajen en grupo. Cuando llegué el primer día no conocí a nadie y ahora ves, me está yendo bien ahora. Supongo que ya hablo un poco y un poco mejor. Y bueno, como a cualquiera le pasa eso, como también en la escuela también. Eso está. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, en la Argentina unas 15.000 personas están alojadas sin motivo en neuropsiquiátricos, lo que representa el 60% de los 25.000 internados en estas instituciones. Como último recurso también se sitúa en otro plano, en el Hospital General, donde se atienden los procesos de salud ampliado de toda la comunidad. Hoy la salud mental no aparece, aparece como una parte más de los procesos de salud, enfermedad de las comunidades. Un capítulo importante es el referido a las adicciones, ya que la nueva legislación argentina establece que deben ser abordadas como parte de la salud mental. El reconocimiento de las adicciones como un problema que debe ser tratado por la salud mental y no por la justicia penal me parece fundamental, porque digamos, la despenalización de la tenencia y del consumo me parece que va acorde con este hacerse cargo desde la salud de esta problemática, ¿no es cierto? Hoy, incluso en Rosario, situándonos día a día en los barrios más postergados de Rosario, donde la situación de tránsito sobre padecimiento de consumo, diríamos, de drogas y alcohol es un recurrente y donde aparecen situaciones de crisis, principalmente los fines de semana, donde los centros de salud no están presentes en la vida de la comunidad, diríamos, había un abayazamiento muy fuerte en lo que hacía al alojamiento ante estas situaciones, quedando la suerte echada a las familias, a la comunidad, a quien acompañaba a ese sujeto respecto a las posibilidades de dar una respuesta, de construir una respuesta. De esta manera avanza el debate político, social y académico acerca de un nuevo paradigma que permita atender a los pacientes mentales sin vulnerar sus derechos.